de la mañana con 42 minutos. Y en el tema educativo se inicia ya el proceso de matrícula. Y estamos con dos señales en directo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. En uno de los institutos emblemáticos en la zona norte del país, el Instituto JTR, el José Trinidad Reyes, donde padres abarrotan desde muy tempranas horas este instituto en busca para poder matricular sus hijos. Y en el caso del Instituto Mixto Higueras, aquí en el sector de Comayagüela, en la capital de la República, los padres están haciendo fila desde muy temprano, unos para matricular a sus hijos en la escuelita, en el programa Todos Podemos Avanzar, porque la matrícula del año 2020 para bachillerato o a distancia inicia ya el sábado 18 de enero desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Esto en el Instituto Mixto Higuera. Dos señales en vivo, en directo, en el JTR en San Pedro Sula. Gracias a Zuli Calix en el Instituto José Trinidad Reyes. Ahí estaba en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. Nirvana Velázquez. Nirvana Velázquez, estamos dando estos adelantos. Es importante, cada una de ellas ampliará una nota sobre estos temas y testimonios de, bueno, de padres de familia que tienen que, mire, ¿cómo ingresan a estos centros educativos? Madrugar, don Eduardo, para poder buscar un cupo y que sus hijos puedan estudiar en ambos centros educativos. Aquí me dicen, aclárenme, alguien me está escribiendo. Aclárenme, dice acá, ¿qué quiere que aclaremos? Que no es matrícula. Sí, lo que yo le mencionaba. ¿Qué es? Dice, en el instituto. Ahí en el video dice, aclaren, no es matrícula, es fila normal de los que entran a la escuelita. Lo que yo le mencionaba. En el caso de... Del Instituto Mixto Higueras, las matrículas inician a partir del sábado 18 de enero, desde la 1 de la tarde hasta las 4 en el Instituto Mixto Higueras. Aquí son jóvenes que van a ingresar a la escuelita, al programa directo, Todos Podemos Avanzar. Más directo, se aplazaron, se reprobaron y hubo oportunidad para que pudieran pasar, recuperar, pero no lo lograron y ahora van a otra oportunidad más que se da para que logren pasar el año lectivo. Aunque ya en muchas instituciones ayer iniciaron las matrículas, ayer 15 de enero, como lo dieron a conocer las autoridades educativas.